you take us what happened on your goal? Nos hablas de la jugada de tu gol. Sí, bueno, fue una linda jugada que por ahí que arrancaron los centrales. Después Franco me metió un pase por arriba. Yo puedo controlar el perfilado hacia adelante y después, bueno, me queda el tiro y gracias a Dios. Por... Yeah, it was a nice play. It started with our center backs and then Franco played me a long ball over the top that I was able to control and get it on my strong foot. And thank God I went in. If Joseph has to be out, there's obviously going to be some more pressure on you and Pitti. How will you handle that? Si pierde tiempo Joseph, si hay más presión, Pitti. Sí, bueno, ojalá que Dios quiera no le pase nada a Joseph y lo podamos tener en el próximo partido ya listo para jugar. Y después, no, si no le toca estar él, seguir haciéndolo, que hay compañeros también afuera que tienen muchas ganas de jugar. Hopefully, God willing, it's nothing serious and we'll have him back for the next game. But if he does have to be out, then it's just up on our other teammates. We're going to have to step up. Frank mentioned the possibility of you and Pitti playing as two strikers, which y'all did at least one game last year. Is that a position that you're comfortable in? Does it take advantage of your skill set more than kind of being a midfielder coming in, moving forward? Frank, ahora mismo habló un poco de que tú y Pitti también pueden jugar los dos como delantero. Sí, creo que bueno, con el Pitti estamos acostumbrados por ahí a jugar atrás de Jose, a veces nos toca quedarnos ahí al lado de Jose prácticamente, así que nada, vamos a hacerlo como nos pide el cuerpo técnico y si nos toca hacer función, hacerla de la mejor manera para ayudar al equipo. Yeah, Pitti and I are used to playing behind Joseph, but occasionally, you know, we're up there along with him as well, so we're comfortable with that. We'll see what the coaching staff asks of us, and we'll be at their, you know, we'll be willing to do whatever we have to do. La evolución del ataque del equipo se ve mucho más cómodo, se están entrenando en esta parte. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo se sintieron más cómodos? Just about the new ideas on this attack that they have going right now. Sí, creo que bueno, llegamos a la temporada con una idea que no. Propuso el cuerpo técnico, nosotros tratamos de llevarlo a la cancha, de hacer lo mejor posible las cosas para que salga como el cuerpo técnico quiere y como nosotros también queremos que es jugar y atacar con normalidad. Yeah, starting in the preseason we got an idea from the coaching staff what they wanted and it's just up to us to try and perform and do what they want on the field and hopefully we can have a good performance. On Emerson's goal, ball came to you, you were offside, but like it was played by a national player and the flag went up. How did that affect what happened on that goal? Habla del segundo gol de Emerson, que la pelota llega a ti y el asistente levanta la bandera y cómo afecta la No, creo que yo no me di ni cuenta que levantó. Me estoy enterando ahora. Creo que yo frené porque todos los compañeros se quedaron quietos, pensé que había sido offside, pero bueno, después rápidamente tiré el centro y gracias a Dios le quedó a Emerson y la terminó muy bien, que fue muy lindo. Bueno. No, I didn't know the flag went up. I'm finding out right now from you, but the ball came to me and a lot of people stopped, but luckily I was able to cross it and get it to Emerson and he scored an amazing goal. Sí, fue una jugada muy rápido, quizá primero la iba a abrir para Jake, que estaba afuera, pero vi que los dos se fueron con él y me quedó el espacio para ir para adentro y bueno, gracias a Dios pude abrir el pie y comer. Yeah, on my goal, at first I was going to play it outside to Jake, but the center backs kind of shifted, so I just kept it and dribbled and took a shot. Good. Thanks, guys. Thanks, Mark.